Hoy era un día donde se iban a vacunar 5.000 personas y se paralizó. Estaba intentando controlar la vida humana. Mañana tenemos 5.000 más que están también en riesgo. Están en riesgo los adolescentes que comenzaron a vacunarse a partir de hoy de 12 a 18 años y no se hicieron la vacunación. Con sus compañeros, amigos, que ahora mismo están en necesidad de tranquilidad, en necesidad de que la cosa marche bien. Entonces tenemos las mejores intenciones. Vamos a luchar todos unidos para cumplir con eso que nuestro pueblo pide, eso que nuestro pueblo está deseando desde hace tantos años. Trabajo por un partido a quien me debo, trabajo por un pueblo que necesita el apoyo de todos nosotros. Es decir, que pueden contar conmigo, como siempre se lo he dicho. La puerta está abierta para mi pueblo, para que con diálogo resolvamos la situación y los problemas que hay aquí. Es de la única manera que podemos resolverlo, con el diálogo. ¿Ahora qué? Vamos a darle seguimiento a ustedes junto con nosotros, que esos aparatos ya no van a salir. Es un compromiso de nosotros. Entonces yo espero que esta reflexión nos sirva a todos. Hubiesen cumplido todo lo que firmaron, no se tuvieron. Para que estemos claros. Que eso que se ha dicho hoy, lo hemos escuchado otras veces. Que esos aparatos que se anuncian, lo hemos visto venir en otras ocasiones y también lo hemos visto marcharse. Por eso, decíamos que teníamos autoridades competentes, por el hecho de que los antecedentes del incumplimiento son los que no crean un ambiente de confianza para concertar. Eso por un lado. Ante esas situaciones que hemos formulado, todo un conjunto de demandas que han sido depositadas en distintas oportunidades de las autoridades, son ellos a quienes les corresponde dar respuesta a ese pliego de demanda. Y nosotros entonces podemos analizar otras que se han incorporado, porque se han incorporado nuevos sectores de esta lucha y también al unirse porque van a incorporar la demanda de esos. Lo que requiere la dirección que Ángel de la Cruz dirige, que es la aprobación de la sala capitular, de la donación de los terrenos que son 12.500 metros, donde se va a construir el traslado de los 128 apartamentos que se van a construir para la familia de Vargas. O sea, no podemos ir a dar primer picazo hasta que no se formalice lo de la tierra. Entonces ya la tierra, el sábado, fue aprobada que el ayuntamiento se la done al organismo del gobierno que dirige Ángel de la Cruz. Ese es un paso, lamentablemente, que hay que dar para poder comenzar el traslado de ese barrio.